En medio de una noche oscura, una estrella brillará en soledad. Y así la historia comienza. Pues bueno, venga, vámonos a dormir, ¿no? Ya tenemos que dormir. Pues acabamos en Navidad. Bueno, pasando ya Navidad. Estamos ya 26 de diciembre. Venga, vamos a leer el diario. Estamos jugándolo en Dreamcast, ¿eh? ¿Cuándo es el Lonza? O yo qué sé, el Lonza. Eso que es. Donde venden el pescado, ¿no? Mark. A ver, se oye muy alto, ¿no? Pero te voy a bajar un poquito. Ahí está bien, ¿no? Yo creo que ahí está bien. Mark ha oído algo de un Lonza. ¿Qué es? Es un trato del mercado negro entre mafia china, entre la mafia china y los Mad Angels. Vale, eso tenemos que averiguarlo, así que tendremos que ir a trabajar. Landy sigue en el puerto. Vale, ya me acuerdo, ¿no? Que tenemos que ir a por Landy y darle un palizón. Hay que intentar ganar la Copa de Europa de... Ah, no, hoy no trabajamos. Ah, claro, es fiesta. ¿O no? Hay que trabajar, ahí trabajan, sea Navidad o no. Aunque esto trabaja, no, ¿eh? Good morning, everyone. Tío, alucinado de lo bien que se ve la Dreamcast. Time for a daily warm-up race. Vaya, you all did your best now. Yeah. Qué pedazo de resolución tenía. Tiene. Everybody ready? Yeah. On your mark. Almost time to go. Ready? Go! Allá va. Venga, que esta la ganamos. Joder, con el piquito. Este no la gano, ¿eh? Y de broma. Voy a lanzar ya por la esquina. Cago la va. Uy, se me ha olvidado activar el chat. Ahora lo activo. ¡Oh! No vamos a recuperar el tiempo, pero bueno. Segundo los pago. Buena, ¿eh? Qué buena. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Me podía haber quedado primero. Se no ha ganado ni una carrera de esta. Ah, que todavía hay que dar otra vuelta. Qué bien. Avanta las dos. Número 2. Te voy a reventar. Que ha hecho trampa. Compi, compañero. Que te voy a meter la pala por el ojo. Yeah.
que si hubiese empezado la remontada antes. No, esa es mía. La segunda plaza es mía. Ah, pues no. ¡Finish! Pues sí. Toma, dame el cochecito, número tú. Ya tengo dos, ya. Oh, man, so close, you almost had it. Ya tengo dos, ya. Here's your prize. Surprise. Thanks. Thanks. Thanks, mamones. Thanks. It's time for work. Let's get cracking. Que se nota que este juego en su momento fue el más caro de gotcha. La historia. Today you gotta move cargo between warehouses. Gotcha. First take a crate from here over to warehouse number 8 and unload it there. Then take a crate from warehouse Oye, tú, number 8 ¿por qué to no? warehouse number 18. You pero know un momento, right? que no me estoy enterando de nada. Warehouse number 8. Then I take number 8 cargo to warehouse number 18. Yep. But careful no you don't get mixed up. The quote is written on the map. No, ahora lo miramos en el mapa, ¿eh? Ahora miramos en el mapa. He desactivado, seguramente sin darme cuenta, los subtítulos. Ahí. Ahí está, subtítulos. Voy a leer aquí, ¿no? Menú, examina, no. ¿Cómo le echar lo de los subtítulos de todo aquello? Aquí, ¿no? En opciones era. Mira aquí. Pone diálogo, modo semueno, modo juego, con voces y subtítulos. Y ahora ayuda. A ver, ¿cómo de leche está esto? Ahí. A ver, yo estoy. ¿Dónde estoy? Mínimo 10 cajas. Pero ¿dónde estoy? Supongo que estaré por aquí cerca. Venga, vamos a coger cajada esta. Vale, creo que era ahí. Cojo la caja de ahí. Hostia, no me sitúo, ¿eh? No me sitúo. Vale, ya sé. En el 8. Vale, ya sé dónde está el 8. Momento, sí, ¿no? El 8 está ahí en... Ahí a la derecha está, sí, vale. Para que yo empiece bien son 10, para que no lo consigo. Puedo repetir esto otra vez. ¿Por qué voy por aquí? Está por aquí, ¿no? Joder. El 8, yo creo que el 8 está por aquí, está el 8. ¿No? En teoría hay que por la izquierda. Aunque bueno, vamos a hacerlo como dice. Por aquí. Sí, pero ha dicho ahí hay que hacer algo más. Hay que coger algo más. Tengo que hacer como... algo diferente. Che, he quitado el subtítulo en el peor momento. Aquí hay que hacer algo. No, aquí no hay nada. No hay que hacer nada. Tendría que haber trasladado. Joder, coño, con los idiotas estos. ¿Qué hice ya en medio? Capullo. Capullo. Me voy a coger otra casa. Creo que tengo que coger una caja allí, pero no me doy cuenta de ese tema. Pero bueno, estos compañeros son de lo peor. ¿Lo de la boina?
Ya no lo voy a conseguir, ¿eh? Estoy apoyando. Y encima la idiota está aquí dando por saco. Idiota. Carretilleros van como locos. Los carretilleros. Tío, es el nombre de una película de los 80. Tío, es que son idiotas. Es que soy idiota. Coño, ¿me están viendo que voy por ahí? A ver, no me entero de la misión bien. A ver, como siempre. Pero no sé yo si hay que coger aquí otra caja, llevarla a otro sitio. No, me lo he inventado. ¿Qué? Pone una cosa rara en el mapa. No pone nada. Ah, me lo he inventado todo. Vamos. ¿Cuánto tiempo me queda? Llevo nomás que dos cajas. ¿Son 10? Se mueve, corre. Digo, Río. Se mueve. Se mueve la muchacha, ¿no? Ya no veo nada. Ya poli asqueroso. Más los vigilantes estos de seguridad, los policías, los juegos japoneses los ponen bastante asquerosetas, ¿eh? A todo viento, vámonos. Vamos, que Ryu tiene que meter un montón de palizadas. No vaya a gastar tiempo ninguna. Corre. Corre, Ryu, corre. Los carretilleros van como locos. Se las saben todas. Ese asusta un poco, ¿eh? Ya. ¿Qué hay? Algo en el techo ahí, ¿no? Me cago en lo más. Con los peatones estos. ¿Qué hacen que está dando paseos por aquí? No tiene que estar trabajando. Iwo Jima, vámonos. Corre. Llevo 4, a ver si me da tiempo a acabar, porque hoy se ve que tengo que pegar unas cuantas palizas, seguro. ¡Hostia! No me da tiempo a soltarla. No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? No, puerto de Yoko. Venga, hay que preguntar. Hay que preguntar por el Lonza. Lonza. Está comiendo el bocadillo de calamares. No alzáis tanto los brazos, que huele el sobaco un montón. A pescado. Muy bien, Río. Vamos a liarlo. Hey, bro. Hey, bro. Hey, Mae. Goro. Bro, me I'm gonna settle down. Voy a sentar la cabeza. Straight. Ser un tío legal. Gets me a real job. Buscando un curro de verdad. Curra mucho y que salga con ella. Ah, que son novios. Mary. ¿Casarte? But she's too young. Pero se muy joven. No lo sabía, Río. Aquí las chicas pueden casarse desde los 16.
Well, Goro, he's bueno, not so bright, but Goro no tiene mucha luz, pero tiene un gran corazón. Yeah, ah, un gran corazón. Bueno, Trump, ya no paramos. Un gran corazón, dice, ¿sabes? Oh, la tía, cómo le gusta disfrutar de Goro. Le gusta mucho Goro. La disfruta Goros, la llaman. A ver qué dice el diario. Parece que Goro y Mai se va a casar. En serio, me habéis llamado la atención para esto. Van a vivir. ¿De qué van a vivir? O sea, vamos a preguntar. A ver. Esto no van a saber una mierda. Vamos a ver. Leche, como empieza con la carretilla, ya no sé ni andar por la calle. Solo sé ir con carretilla. ¿A quién le puedo preguntar? Voy a preguntarle a esta desgraciada. Excuse me. Huh? Have you seen any suspicious looking people around here? Suspicious looking? I saw a couple of foreigners I haven't ever seen around here before. Saw them walking around near the harbor entrance. Thanks. Dos extranjeros que apenas veo participan en el Leonzan. Dos extranjeros que apenas veo. Qué enigma. Más extraño. Han dicho que era en la entrada, ¿no? Vamos a la entrada. Vamos, río, corre. Río engominado. Aquí la entrada, ¿no? Ha dicho algo de la entrada. Dos extranjeras a los que apenas veo. I'll miss the afternoon shift if I leave now. Ah, no te vayas, no te vayas. No vamos a perder esa pasta grande que va a ganar. Y que bien se la gana, ¿eh? Porque un ratito de carrerita. Luego. A ver, ¿tú sabes algo? A ver si sabes algo de la iglesia. I want to ask you something. Sorry. Ask the other guards, will you? Okay. Ridículo, gran ridículo. Vete, vamos a preguntar. Y la tiendecilla. Yeah, y este se parece que sabía algo, tú. Fíjate. Don't bother me, kid. No me vale este chaval. Estoy que me caigo los sueños, así que déjame en paz. Pero el tío gilipollas. A ver, dormí en tu casa. No te acuestes tan tarde jugando. A la consola, desgraciado. Cuéntate con tu mujer, coño. Pobre. Chor, tío. A ver, esta no sabe nunca de nada, pero yo pruebo. Será porque me gustan labios. A ver, buenos días. Excuse me. Yes, what is it? Chica, qué tono de voz más agradable. Do you know anything about some deal that angels are preparando los meses? Hey, watch what you say. Don't talk about them so loudly. You don't say. Esto lo saben. A ver, vámonos de aquí, que como me enganchan los dardos, luego no hago nada. Ni me vengo, ni mato a nadie. Y tengo palizona. A ver, ¿quién más podemos preguntar? Bueno, pero tú tienes que pillar la indirecta. Si no lo quieres entender, Crowell, es cosa tuya. Tienes que entenderlo. ¿Tú qué crees que quiere decir con eso? A pesar de esos morritos así, esa cara y ese tono de voz tan agradable, pues no, no, no le mola. ¿Qué pilla? Hey, Yoshi. Chaval, ¿qué What's up, tío? ¿Qué pasa, Río? He oído que los Mad Angels están montando un trato. ¿Sabes cuándo será? ¿A deal? Un trato. No sé nada del tema. He visto algunos matones y fuera que no he visto antes. Maybe there's some connection. ¿Están relacionados? ¿Eso crees? Vale, los matones tienen que estar por aquí. Vamos a buscar en las naves o en la parte aquella donde está el graffiti de los Mad Angels, de los ángeles malvados. Ángeles, ese que está mirando ahí, chito, no te vayas a mear aquí, ¿eh? Ah, a ser que mi torito pise tu meado y se resbale y no consiga el primer premio.
por lo visto aquí la pesca en Japón en los 80 era muy machista. Pesca machista. Si se hubiese hecho el juego, hoy habría por lo menos 3 o 4 mujeres más. Mujeres pescadoras, duras, del puerto. Con pechonalidad obstruida. Pues están aquí. Nada. Aquí no están. Cobardes. No se quieren enfrentar a mí. Este tampoco sabe nada. Le pregunta que aquí siempre hay trabajadores tirados en el suelo. En Japón. Excuse me. Please, don't bother me. En la puerta, pero en la puerta ya ha ido. Voy a preguntar, sí, es verdad, tienes razón. Vamos a preguntar al gili vigilante de la puerta. Se está poniendo por desgraciado. No, ay, al pobre se muere, no tiene tiempo nada más que para vengarse. ¿Qué es eso? ¿Lo ha enchufado? ¿De los juguetes? Ahí contando caja. Espérate. No. Le iba a preguntar a ese, pero ¿para qué voy a perder tiempo? Es que cuando dicen que han visto gente extraña, es que lo que nos están diciendo es que damos vueltas, porque ya se nos hace el desgraciado que no ha dormido esta noche. Qué idiota. No sé la que foto. Uy, el gato este, ¿sabrá algo? El gato más fuerte del mundo. A ver, saber. What is it? No, ocurre? Never mind. No, pero bueno, porque nada preguntar desgraciadamente. Tiene un escudo. Y este, el gato este tiene que saber algo, ¿no? Es el gato más fuerte del mundo. Se ve, no lo veo. Fíjate, se mueve. Qué gato. Ah, pero tú has visto, ¿no? Que va ahí. Aquí dentro no puedo entrar. Ha dicho afuera, así que... Bueno, pues aquí no he preguntado, voy a preguntar. Ya he trabajado. Back to work. Tiene que haber explorado. Yo creo que cuando dicen eso, es que explores. Ya te lo encontrarás y se activa el evento. Es raro. Bueno, dejo la caja ya, ¿no? First take the cargo to warehouse number 8. Then go to warehouse number 18. ¿Has visto? Primero va la carga y luego el número 18, no entiendo. Ya, pues no he entendido, No estoy haciéndolo bien, ya decía yo. Ya veía yo cosas raras. A ver. Cojo la carga aquí. Y voy para allá. Y en el almacén. ¡Ah! En el almacén de al lado hay más cajas. Pues no llevo ni una. No va a tiempo. Tendré que repetir esto seguramente. ¡Yo! Es que son unos desgraciados. Sí, se para ahí por pararse, que la atropelle, por culo. Coño, hacen aquí, no están haciendo nada. Aquí lo que importa es el trabajo. El almacén de al lado. Yo sabía que había algo raro. Y es caja, pues lo tengo crudo. Y me han quitado lo que iba a poner. ¿Dónde está? ¿Dónde le está? Pero solo veo una puerta, la otra, entrada, salida. Ya, esto lo voy a tener que repetir porque yo no me he enterado de esto, ¿Será que por detrás hay caja? Espérate, hay una salida por aquí, yo no la he visto. ¡Ah, hostia! Me cago en la leche. La culpa es tuya, pero bueno. La culpa de Crowell. No, japoneses malditos. Ahí está. Río japonés, pero él sabe que es superior.
Buah, no va, tipo nada, me cache la mano. Espero que no me pegue una paliza hoy. ¡Epa! ¿Qué ha pasado? El tiro ahí en medio. O sea. ¡Oye! Ya estamos con los idiotas. Con este ritmo es imposible. 10 cajas dicen, están locos. Gotta place these in the lines. Gotta place these in the lines. These go inside the lines, eh? Me quería dejar ya pa, coño, que no quería darle ahí. Que lo consiga, ¿eh? Pero complicado. En realidad solo llevo dos. Hostia, se me ha ido ahí la pinza un poquito, ¿eh? Joder, quítate ya. No me deja, no me deja pasar. Quita ya. Se ha dado cuenta de que soy Río, de las palizas del pueblo. Joder, pero con qué leche me estoy tropezando. They'll get mad if I leave these outside. Go inside the lines, eh? Hostia, es que these no go inside the lines, eh? Intento bajar el dorito un poco antes para llegar a esto hasta aquí. Que tarda un montón. Eche nomás. Joder, ahora el gato portachón.
gato más fuerte del mundo. Toma. No me ha dado tiempo. Ah, no, que me he encontrado, ¿no? A los más chungos del barrio. Ve, no hace falta ni buscar. It's them. Son ellos. Pero que lo van a atropellar. Río radical, ¿eh? Got a question. You know about the Longjaw? What? What did you say? Le va a sacar you know. La información a hostia. I don't know. Esto... Venga, venga, va. Hey, wait. Venga, métele, métele. Adiós, otra de carrerita, venga. Yo vaya soplillo que tiene. It's them. Una pregunta. ¿Cuántos puñetazos aguantáis? Got a question. ¿Habéis visto mis orejas? You know about the long jaw? No acojonan. What did you say? You know. I don't know. Hey. Hey, wait. Venga, voy a intentar concentrarme. A ver si no me hago caca. What? See ya, boy. Hey, Bob, help. I'll get rid of him. Toma, hostia. Vamos por el de la derecha. You take the ladder, okay. You. Pero si le he dado. Se me ha escapado. Se ve que no las direcciones no las ha marcado bien. Ha sido un chiquito de azul y me he pegado. Madre mía. Por lo que le he hecho correr. Dale fuerte, Río. When's the long jaw? ¿Cuándo es el lonzado? I don't know. I'll break your arm. Stop. Te va a romper el brazo. Díselo. Only the mad angels. Solo sabe el jefe de los Ángeles Malvados. ¿Quién es el jefe? It's Terry. Terry. Please, por favor, no le digas a nadie que te lo he contado, siempre sí, que te voy a pegar. Or they'll kill me. Please. Terry se va a llevar. Where is he? I don't know. Terry's real careful. Even I don't know where he's at. Madre. Está hecho. Está hecho un delincuente, Ryu. A lo bueno, le ha pegado un palizón a todos los del pueblo. No se ha quedado ni uno con su. Sí, su regalo. Esto te da tu paga de mierda. Toma. Es un poco más baja. Thank you. De todas maneras. Wait. Yes. Someone came to see you earlier. No lo conseguía, ¿no? Yes, a young man in a suit. Sí, un joven trajeado. He asked me to give this to you. Pepino. Thanks. ¿Qué le ha dado? Billete de barco. Mm-hmm. The Mad Angels are los Mad Angels van a por ti, ten cuidado. Guizan. Guizan, el hijo del viejo. Del viejo maestro. The Long Jaw. Lo conocerá maestro Chen. Maybe Master Chen knows about it. Pues te tengo que llamar por teléfono, no me acuerdo el número. Tengo que mirar otra vez el número. No me acuerdo. Ya me presento ahí como Pedro, se presenta como Pedro por su casa. Azuki. Azuki. Master Chen. Is Landi coming for the Long Feng? Landi viene por el Long Feng. Why do you know about Long Feng? ¿Qué conoces el Long Feng? I got it out of the Mad Angels. Se lo saqué a los Mad Angels. Is Landi coming? ¿Va a venir Landi? Landi no está relacionado con Long Feng.
Son hasta implicados el testamento inferior de Chi Yumen. Pero Terry lo suyo van a llevar a Landi a un barco. Está haciendo de guía de Landi para entrar en el Chi Yumen, la mafia china esa. Terry y su banda saben que usted va tras ellos. Y que intenta detener el Lonza. Sí, parece que hablan de cosas inventadas. Nosotros tratamos con objetos caros, cuadros, caligrafía, antigüedades, gemas. La banda de Terry lleva contrabando. Su próximo gran envío es de drogas, de drojas. Si se establecen, destruirán nuestro mercado. Si se entrometen con nuestra ruta de comercio, tendrán más problemas en China. Ahora ya lo sabes, vete a casa antes de que te hagan daño. No puedo hacer eso. Alguien tan joven como tú no debería estar involucrado. ¿Puedes decirme cuándo será? ¿El Lonza? ¿O Lonzi? ¿O Lonzeng? Seas paciente y sigas mis consejos, no sufrirás ningún daño. Como indicaba la carta a su padre, estoy ligado a mi promesa a Yuan Dazhu. Hoy no se hablará más del asunto. Está bien, lo dejaré por ahora, viejo mamón. Tu padre no querría que desperdiciaras tu vida así sin más. Sí. Entonces queda ahí con cara de guirre, mientras Ryu se va con las ganas de meterle una paliza a ellos también. ¿Ahora qué? Bueno, aquí endiñamos la paliza. Parece que Gorema es de encontrar a un tal Cherry. Cherry. ¿Qué estaré pensando yo? Cherry. Vamos a ir a preguntar a todo el mundo, a ver si te sabe algo de Terry. Tontorrón, este no vas. Está una novia ahí. La más guapa del juego. Honey-san. Hi, Joe. Te sorprendía. No tenía que decir. I see you working hard. Trabajando duro como siempre. How about a hot dog? Que era un perrito. Sorry, maybe next time. No quiero nada de ti. Bueno, quizá en otro momento. A ver. Hey, Ryo. Hola, Ryo. How's everything? Yeah, I'm always grooving, man. If I move, more customers may come. Yeah, sure. Keep it grooving, man. ¿Este personaje inclusivo o típico de Japón? No entiendo ese personaje. Estoy bailando para que vengan clientes. Siempre estoy bailando. A ver si tú sabes algo de eso. ¿Getting any bites? Ain't caught a thing all day. No he pillado nada en todo el día. I think I'm going to have to change my spot. Tiene la mirada perdida. Eso ha tomado droga. Creo que voy bien. Creo que voy bien por aquí. A ver, este no sabe nada, pero este tiene más rollo. Tiene que tener Mark, algo que ver. Do you know of a man named Terry? No. No, sure no. Que no. ¿Quién es? Who is he? I think he's the boss of the Mad Angels. Creo que es el jefe de los Mad Angels. Hmm. ¿Terry? Sorry, man. Lo siento, tío. Never heard no me suena en absoluto. It's all right. No me suena nada. También, es que si tía todo el día ahí mirando, supongo que está esperando un barco de droga, si no, no tiene sentido. Esto no sabe nada. A ver, ¿a quién le puedo preguntar? A ver, tío. Está idiota. Con esa cara. A ver, ¿quién más hay por aquí? Estos son de la UGT ahí. No se lo bien los gonzetas. Este tiene buena pinta. Vamos a preguntarle a este. Do you know a guy named Terry? How the hell would I know? Where were you at? Vaya borrayo. Madre mía, se está aguantando el mojón desde que ha empezado a trabajar, claro. 8 o 9 horas. Burrando. Excuse me. Do you have a minute? I'm really new here, so I don't quite know where I'm at. Try asking somewhere else. Pregunta en otro lugar, ¿podría? Bueno, venga, vamos a preguntar en otra zona. Tío, mierda, cara, un tío mierda, saborío. Creo que no has preguntado nada a nadie. Ni responda ni nada. A ver, ¿quién más puedo preguntar? A ver, este. Kid?
Hey, chaval, si es el novato. Oh, good job. Uy, se sabe algo, con la cara de idiota que tiene. Bueno. Supongo yo que esto también es de buscar. Y se activará solo. Porque no nos han dicho a quién preguntar. Nada más pasar por la zona de la gente esta, así que esto es de explorar. Así que, contra más corra. Y ni nadie en el suelo comiendo, ¿no? Las japonesas que sobrias son, ¿eh? Comiendo en el suelo. Lo del ayuntamiento están ahorrando mucho, ¿no? Podrían encender las luces allá. No se ve una mierda. Vamos a buscar por este lado. Si aquí sabe alguien algo. A ver, este está cagando. ¿Está cagando o qué está haciendo ese? Vamos a preguntar. Así le interrumpimos. Excuse me. Excuse me? Can't you see disculpa, I'm working? No me veas que estoy trabajando. Ah, ¿qué se ha creído? Mierda, este. Bueno, apuntado a la litanera. A ver, este tiene que saber. Ah, está por fuera, ¿no? No lo puedo preguntar por fuera. Está robando manzanas. Yo creo que hasta que no se haga de noche no lo voy a encontrar. Ya le hemos dado la vuelta al parchín. Pues ya era hora, le eché que encendiera la farola. Vamos en busca del mendigo. En teoría tiene que estar debajo de la escalera. También el maestro de artes marciales, para que le sirven las artes marciales. Y tampoco sabe nada. Esto no sabe nada. Me atropella. A ver, este tío. Voy a preguntarle a este. Tengo un pañuelo. Hey, rookie. ¿Liking your job? Me gusta tu trabajo, novato. El puerto es muy grande. Así que no te pierdas. Otro apuntado a la lista negra. Río, no seas tan violento, ¿eh? Perdónale a alguno. A ver, este tiene pinta de esa. Excuse me. Mangurria. ¿Qué es eso? I'm out of here. Marcha. I didn't catch even one fish. Happens to everyone, les pasa you know? Todo, ya sabes. Pues si no llevas ni caña de pescar, ¿cómo vas a pescar? A ver si se ve algo, tío. Sorry, but I don't. Lo siento, no tengo like ganas de hablar. Que te den mucho poder con los gilipollas. Mamón. Cerdo. Entiendo. Está el hombre. Vamos. Un poco ofuscado. Lado oscuro. ¿Cómo era? Todo este horror tecnológico le está ofuscando a ese hombre. Terry. Como me den mucho por saco, me voy a jugar a los dardos y a tomar viento. A ver, aquí parece que puedo entrar. Necesito visitar al maestro Chen. What's your name? ¿Cómo se Ryu, llama? Hazuki. As far as I know, Master Chen, maestro Chen no le está esperando. I'm afraid I can't let you in. Temo que no puedo dejarle entrar, claro, así que acabamos de salir. Tampoco nos interesa entrar. Y bueno, pues ya me queda hablar con el amor de la vida de Ryu, que es la moza esa de las moflatas gigantes. Está por aquí, ¿no? Comprar, porque hace tiempo que no compramos chorradas. Vamos a comprar chorradas. Tomato. A ver si conoce a Terry. A ver. Excuse me. Taka, ¿estamos dinero? What is it? Sí, ¿qué pasa? Wow, hey, there, vaya, good hola, rookie. Guapetón. Haven't I seen ¿no you te he visto on en la TV? Tele? You're that ese cantante singer. De pop. Sorry, wrong guy. Lo siento, se equivoca. ¿Está? Esa es la conversación que tenéis. You've got the face of a pop star. We could hit it big in no time. I'm not really interested in that kind of thing.
You've got to be kidding! What a waste! Let me know if you change your mind. I'll help make you a star. You don't say. Río, no te fías de esa. Eso solo quiere chuparte las cachas. Va, a ver si tomándonos un café. Ya tenemos pasta para el billete, la china. Así que el objetivo está cumplido. Ya todo esto es para ser multimillonario. No, eso es lo que quiere, es chuparle las cachas a Río. Y Río no es tan fácil de ganar. Fíjate tú que tiene a la Kazumi. A la Kazumi la tiene loquita perdida y a él le da igual. Hombre, duro. Ah, good. Qué bueno está el café. Qué rico. Río. Venga, después volvemos, a darle esta lo que se merece. Vamos a buscar a Terry. Si compramos. No vamos a comprar más charlas. Yo lo del coleccionismo en los juegos japoneses hace un incentivo, ¿no? Con la chorradita de ver el modelo en 3D y... ¡Hostia! ¿Qué le pasa? ¿Ah? ¿Qué se va a casar? El pederástico. Goro. What's grooving, bro? Something I need to ask you. Quiero preguntarte algo. Can it wait? ¿Puedo esperar? Tengo algo que hacer. See you later. Nos vamos. Sorry. Pero este que tiene 30 años... Tiene un retraso mental del niño de 8. ¿Qué coño le pasa, cholo? ¿Cómo se va andando? Desgraciado. Y encima pederástico. Es un pederástico total. Bueno, pues... Eso es algo... Eso va con la cultura nipona, ¿eh? El tema de... Las aficiones pederásticas. Así. Skibidi, ¿cómo se llamaban? Skibidi. Pero aquí había alguien siempre, lo que pasa es que aparece de golpe. Pues no, se ha ido a su casa. Yo ya no sé qué preguntar. Yo creo que no hay que preguntar a nadie, que tenemos que dar vueltas hasta que nos mareemos. A ver, voy a preguntar a este a ver si se conoce. I have something to ask you. I'm in a rush to get somewhere. Tengo prisa. Can't you ask somebody else? Tengo prisa. I see. Me quiero meter esto por el culo. Pero estoy buscando un sitio oscuro. ¿Por qué va así andando así? Si creen que va andando miedo. O la barrita roja esa. Skibidi. A mí de ese grupo me gusta mucho el de... Estoy bien, soy alcohólico. Esa canción me recuerda mucho a los grupos españoles de los 80 que eran muy graciosos. Y buscaban el ritmo y pasarlo bien, sin tocar mucho los huevos. Ahora hacen canciones horribles y asquerosas y se creen que son Dalai Lamas. Yo creo que no han estudiado ni solfeo, ¿eh? Porque muchos no saben nada de música. Pero me gustaba mucho... A ver, ¿te sabrá algo? Desgraciado. Excuse me. I'm sorry, but... You're disrupting our work. Stay back. Parece una ardilla. Ah, Cashman. Dejo la puta. Te voy a matar, cabrón. Pues sí te apuntó también a la lista negra por intentar amenazar con los dientes arriba. A ver, ¿qué me queda? Ah, la cocinera. Que yo creo que ya han cerrado, ¿no? Todavía están abiertas las cocineras. Vamos a buscar a preguntar a las cocineras. Que se rían de nosotros. Las cocineras estaban al lado de la tienda de tomates. ¿Cómo que no he entrado? Creo que estaba allí. Terry podría estar en nuestra empresa donde estamos trabajando nosotros. A ver, la pregunta es. They're already closed. Ya han cerrado. Trabajan menos. Que me como... ¿Dónde estoy? Estoy mareado. Iwo Jima, Japón. ¿No? ¿Con agua? No, es como Gibraltar español. Iwo Jima. Está cerrado ya, ¿no? Está cerrado. It's closed.
I should go home. Pues debería a casa, sí, vamos a casa ya. Que se ve que Terry lo han dejado para el capítulo siguiente. Que el goro ese de verdad es personaje este. Y luego la casan con la niña esa de 16. Que es lo que pretendían. Madre mía, los japoneses. A ver, ¿qué hora es? Son... que llega a la cuarto. ¿Qué día es, güey? No sé ni qué día es. 26 de enero, de diciembre. No tengo yo el calendario, leche. ¿Tres? ¿Ya estamos a tres? ¿Cuándo ha pasado esto? Si tú no te vayas a colar, ¿eh? El elástico de mierda, que te tengo a meter un palizón un día de estos. Llega a la y media, me parece. 26 de diciembre, porque pone... ah, día 3, vale, que es el icono pone el día 3. Viernes, por lo tanto, los viernes día laborable normal y corriente. Llegan a cada y media. ¿Le doy? ¿Le doy un palizón? No puedo, pero... O sea, es que podrían haber metido eso, ¿no? Que te dieran opción a castigar a la gente con plena libertad. Este se merece un palizón. O sea, va a casar con la niña de 16 años. ¿Y este qué tiene? Yo calculo que tiene por lo menos 38 años. Yo voy a... como se cuele, le voy a pegar un... se va a colar. Lo estoy viendo. Estoy viendo que se va a colar. O sea, yo paso último, ¿por qué? ¿Tú qué pasa con tu rollo? ¿Para qué entras ya en el autobús? Y no hemos echado ni un superangón, ni un angón, ni un... unos darditos. Ni hemos apostado a las máquinas, vaya mierda de día. Hemos pasado el día de Navidad trabajando. El día... Nochebuena también. La peor. La de sacrificios que tienen que hacer el muchacho por pegar palizas. A ver si puedo encontrar a Terry. Yo no me voy sin comprar una chorra. ¿Te has visto Fighter o qué? I love these. No, de Virtua Fighter no. Not today. No, de Virtua Fighter no. Voy a comprar 100 una de... yen each. Changed my mind. Me quiero comprar de esta máquina. Qué complicado, ¿eh? Que gire el amigo. Claro, ellos lo han complementado con... este no. Ahí abajo. Estoy mirando esto y no puedo... ah. Ay. Ahora. Ay. Toy capsules. 100 yen esto each, sí. Huh? Yo quiero de aquí. I should buy one. A mí es que los Virtua Fighter no me atraen nada. Y el juego en su día me llamó la atención, pero era porque estaba en la época de los 16 bits. Y te llamaba la atención el juego, pero luego... ¿huh? Este ya lo tengo yo, me cago en la leche. Vámonos. Ah, pues no lo tengo. I should try again. Yo creo que no. Nah, not today. Vámonos para casa. Vámonos para casa, que estoy harto ya de comprar chorra. Ya por lo de Terry. Llamar al maestro Chen no podemos hacer. Y que no me ha tocado en ningún momento la Saturn, digo, el juego de Saturn. No lo quiero. No, vamos a probar una vez solo. Pues ya que estamos. Que me voy a acabar el juego y no me ha tocado los juegos de la recreativa. Yo, may I help you? Yes. ¿Qué ponía ahí? ¿94% de qué? ¿De insecto? Draw a ticket, please.
fifth prize. Mira, un premio, por lo menos un juguetillo, ¿no? The prize is inside the capsule. Ya por fin nos toca una chorra, aunque sea, porque llevamos una racha. ¿Este quién es? Mini Leon. Este que es del Virtua Fighter. Come again, yo. Sí, ¿ese quién es? No sé quién es. ¿Dónde está mi colección de chorranitas? Mini Leon, tiene que ser del... Sí, ¿no? Este es el luchador. Vámonos. Hasta luego. Fartuzca, que era una fartuzca. Soy el río, el rey del pueblo. Maldito. Pero no se ponga nadie en mi camino. Hostia, ¿y Azumi? ¿Está por aquí? Kazumi. ¿Está pillita todavía la tienda? No. Ya su casa. Bueno. Río mucho poder económico, pero... Va a todos los sitios a pata con la misma ropa durante... Creo que llevamos un mes con la misma ropa. No le ha dado por cambiarse ni una vez. Llámanos de... Estupendo. A ver si alguien me dice algo, a lo mejor sabe algo. Vamos a hablar con la Yaya y con el primo del pueblo. Primo del pueblo también. Yo creo que el próximo día de trabajo ya consigo ganar la carrerita. Espérate, vamos a hablar con el primo del pueblo. ¿Cómo le va la vida? Fuxon, real son, if there's something bugging si you, problema, ven come a verme to the al dojo. We'll spar for a while. No me ha entrenado, yeah. Bueno, entonces a ver. A ver, la Yaya tiene que estar ya en la cama. Va, ¿para qué le voy a preguntar, no? Seguro que no sabe nada. Vamos ya a contarlo. A ver, voy a mirar el diario a ver si me han dicho algo de Terry, pero es que Terry dice... Todo extranjero que apenas veo, participan en el Lonfa. Parece que Gorimai se va a casar, no nada. Vale, sí, seguramente al día siguiente. Algo no habré hecho. Para activar a Terry. Vamos a dormir. Buenas noches, Timber. Podía haber grabado. Aunque yo creo que puedo, ¿no? No puedo grabar. I should go out and get some fresh air. Debería salir a tomar el aire. Were you just with Nozomi-san? ¿Has visto a Nozomi? A Nozomi, no Kazumi. No. Something happened to her? ¿Ha pasado algo? Well, Aida-san just phoned. Aida-san ha llamado. And it seems parece que Nozomi-san no ha vuelto home a su casa. Oh, Dios. What? ¿Qué? Nozomi-san said she was Nozomi-san meeting dijo you que iba a verte. Aida-san said she can't reach Nozomi-san. Ya van a secuestrar a Nozomi. Río, meterle un paliza al botón. Hello, it's Río. Diga, soy Río. Terry's waiting. Who is this? Te espera. ¿Quién llama? Yeah, meet us behind warehouse number 17. Venga, van a detrás de... No, ¿qué? ¿Dónde? ¿Ha dicho? No, Río, it's a trap. Río, no, es una trampa. Nozomi. Nozomi. If you don't si no aparece, va a sufrir. I'll make her cry. Don't you dare touch her. Ni se te ocurra tocarla. Pero si tú tampoco la quieres tocar.
Unas 4 horas, o si no, detrás del número 17. Detrás del almacén número 17. Bueno, pues nos vamos allá corriendo. Inessa, I gotta go. Debo irme, pero espérate, no podemos grabar. Dios-san. Muchacho, este nunca se acuerda de que tiene que grabar. Tengo 4 horas, me da tiempo, ¿no? If I don't leave Dobuita, si no me marcho three, de Dobuita atrás, no llegaré. Vale, pues venga, vámonos. Ya está, no pasa nada. No grabo, pero que no me arrepiento. Corre, corre. Y al almacén número 17, pues no me suena con el che. Ya, a la gata sí, ya un montón de tiempo que no le daba ya de comer. Pero que no se muera. Porque la hemos cuidado un montón, no sería justo. Yo creo que se había echado un ratillo. Río. No ha dormido ni 5 minutos, ¿no? Dormí una hora y... Ya, vamos a llegar justito, ¿eh? Al autobús. Buses have stopped running. Los autobuses han dejado de pasar. ¿Y ahora qué hago? Hostia, ¿quién lleva una moto? Espérate, había un tío aquí con moto. No me sirve el autobús, espérate. Había un colega por aquí con moto, así que... ¿Este quién es? Yo creo que hay un amigo aquí que tenía moto. No lo había pensado. Por aquí había un motorista siempre, que era colega de Río. Y tenía moto. Pero, mira esta. A ver si aparece. No, a ver si está aquí. Está cerrado esto, ¿no? Está cerrado. Hello. Hola, ¿cómo están? It's me, Ryo. Señor Ryo, vea, era aquí. ¿Quién es? ¿Qué nada? Estaba en la hora acá, ¿eh? Oh, Ryo, what is it? Ryo, ¿qué ocurre? ¿Te coges prestar tu moto? Mi moto está averiada. La tía arreglando. ¿Tiene alguna otra? Nah, no, están todas despiezadas. I know. Ya sé. Go over to Naoyuki. Voy a la casa de Naoyuki. I just finished fixing acabo de arreglar su burra. Naoyuki's. Thanks. Naoyuki, gracias. ¿Qué con el Naoyuki? Naoyuki. Sakuragaoka. Sakuragaoka es aquí, ¿no? Naoyuki. ¿Pero quién es esa persona? No tengo un mapa ahí nada, así que aquí hay un mapa. A ver. Naru. Pero quién es ese que es el Naru Yauki. Yo he visto otra moto al lado de la tienda de flores. Ah, me están indicando ahí algo, ¿no? Archan Mari. Vale, me lo están indicando, ¿no? Vale, Archan Mari. Digo yo que me lo están indicando. Aunque aquí a la derecha había una moto. El proceso. Vámonos a Sagaruoka.
Os perdí un tiempo precioso. ¿Cómo es? Nagoyuoka. Bueno. Sakuragaoka. Dentro lo dice. A ver, un segundillo. Naoyuki. Naoyuki Ito. A ver, los Ito es donde viven. Subilla. Ito. Y yo estoy. Ahí. Vale, a la segunda casa a mano izquierda. Bueno. Coño, ahí está la moto. Primera, segunda casa. It's Ryo. Ah, Ryo-chan. Ah, hola, Ryo, un segundo. La moza, la va a dejar. A ver, la moza. Hey, Ryo, what's up? Ah, vale, caer, tío. I need a favor. Caer, hijo. Oh, sure, come on in. Claro, pasa. Can't, I'm in a no hurry. Puedo, tengo prisa. Can I use your motorcycle? ¿Puedo usar tu moto? My motorcycle, sure. Catch. Thanks. Gracias. Que en realidad ha pasado un mes y se supone que es una herida profunda. Don't drive too fast. No vaya muy rápido. I won't. Later. Tranquilo. No tengo seguro. Hostia, ¿puedo conducir yo? No puedo, ¿no? No, hubiera sido un detalle dejarnos conducir. En vez del torito, la moto. Ya hemos llegado al puerto, ¿no? Hostia, que puedo conducir. Yo esto no me acuerdo, ¿eh? R ayuda, espérate, R ayuda. Acelerador, freno y girar. Bueno, pues no. Qué chulo, ¿eh? Yo no me acordaba, no me acordaban de nada de esto, ¿eh? Pero yo que nos atrayamos. Tendrá que aparecer, si no vaya rollo. Conduzco la moto, ¿eh? Corre, corre. Que ha salido Ryu a pegar paliza, se han pirado, han dicho quita, y le metan a paliza a otro. ¿No has visto que en Japón están los avisos de tornado, avisos de... ¿cómo se llama la tormenta esa? Aviso de tifón, aviso de maremoto. Te lo digo, ¿eh? Alerta de tsunami. Bueno, maremoto, es que además lo de tsunami es una palabra japonesa. No puedo decir maremoto, que no pasa nada. Vamos por todo ello por suma, no hay diferencia ninguna, es lo mismo, ¿eh? Oh, mola, ¿eh? Voy a estar hasta mamones. Corría para tal lado. Que se han metido con la muchacha que ha rechazado. Bueno, maremoto también está bien. Notas de la vuelta.
Looks like we got tenemos una ratita, ¿eh? What? ¿Qué? The king of the harbor. El rey del puerto no le gustan las ratas. Like a sewer rat, always sniffing around. Alcantarilla, siempre figoneando. Oh, pero sé que se va a llevar un palizón todo. Think we just let you pass? ¿Creías que te íbamos a dejar pasar? No, pero como empiezan estos, ¿no? Ahí, a voleo. Pero si parecen niñatos del club super... ¿Cómo era? El club de antena atrás, no sé. Club super atrás. Ryu, le tenés que pegar a ellos, no al aire. Tía, lo que capo le pegamos, me lo vas a expansa. Ya está, ¿no? Ah, me queda el idiota este. De los Bulls de Chicago. El tontito del chándal de los Bulls de Chicago, ¿eh? Ah, toma viento. Muy bien, Río. Esta es nuestra cultura y la tienen que respetar. Tienen que respetar nuestra cultura de la paliza. You made it, huh, boy? Where's Nozomi? What's your hurry? Tenés prisa, diviértete con nosotros, pero bueno, estos son más difíciles, ¿no? No me acuerdo de los golpes ni de nada, ¿eh? Toma. Toma, tío, del casco. Ah, no, pero es un casco, que es una... Che, ¿este es más difícil o qué? No, toma viento. Ah, toma viento, venga. Busca por ahí la sata, se han caído. ¡Hostia! ¡Hostia, este es más difícil! No me acuerdo de los golpes, ¿eh? Voy a tener que mirarlo. Hostia, que me gana el idiota este. Te veo un golpe, ¿eh? Un golpe más y se acabó. Ah, toma esto. Hostia, qué durillo, ¿eh? ¡Ah! ¡Muérete, muérete! ¡Toma! Hostia, en el último punto me quedaba de energía. Buah, espero que se rellene, ¿eh? Porque si no... ¡Barrío, tío! I got you now. Ya te tengo. Enough. Basta. Oh, Terry, let me have some fun. Déjame divertirme un poco. Haven't had enough fun. No has tenido suficiente, ¿eh? Hey. You play with him. Juega con él, tío. Yo no me acuerdo de los golpes especiales. Está un poquito más preparado para. That's okay. I'm cool. Está bien, no digo más. Oh, no, Ryo. Pobrecilla, ¿no? Nozomi. Nozomi. Tío, pero ¿cuánto mide? Are you all right? ¿De Queen? Yes, I'm pero... sorry. Ay, de la otra zona. ¿Cuánto mide? ¿3 metros? Yeah. ¿O Nozomi qué? ¿Qué mide? ¿1 10? So you're Terry. Tú eres Terry. Uy, Terry. You're a tough little school boy, huh? Tú eres chavalito, ¿eh? Cuidadito. He oído que le has dado una buena funda a mi chico. Terry, qué malo, que chungo. Si no hago nada contigo, si no hago nada, chavalito, dejaré mal ejemplo. ¿Dejaré? Será, daré, ¿no? Tú eres el que busca información de Lonza. O eres muy valiente o completo idiota. Me llamo a Nozomi a casa. Claro que puedas, pero... It's gonna cost you. Ahí, métete bien en el pico de la caja. My deal is, tendrás que dar una paliza al hijo de Chen. Make it so haz he que no pueda walk. Caminar. Quizong? Quizong? Ah, so you know him. Lo conoce, ¿eh? Why him? ¿Por qué él? He's in my way. Está en mi camino.
tu camino. As long as Chen's around, mientras Chen siga activo, we won't be able no to gain total tendremos control todo el control de la ruta de Hong Kong. ¿Cómo la cara tiene este hombre? Is it a deal? ¿Hay trato? All right. De acuerdo. Don't. But one more condition. Pero con una condición. Oh yeah. Oh sí. No te va a estar con recuperando, chica. To get the girl back. You take me to Landy. Me llevarás con Landy. This kid's got a death wish. Este crío tiene ganas de morir. Se le ha ido la olla. Mamón. What do you say? I know you're the one that guided Landy. Sé que tú guiaste a Landy. Well, vaya, este chavalito es mucho más de lo que parece. Mr. I. You take me to Landy. Se me lleva con Landy, acepto el trato. Fine by me. Por mí vale, pero solo después de que acabas con Giza. Pero bueno, es un nombre que dice eso. Por Dios, ¿qué? Hey, I ain't no street punk. No soy cualquier matón. When Terry of Yokosuka speaks, he means what he says. I'm taking la caja, dispara. Let's go. Y los otros con el traje marinero. La leche. Y el loco pájaro este. Este que se va con los espartanos. Thanks. Gracias por salvarme. But I won't let ya, pero this go. Se va a cantar. Muy bien, Riva. Los tenés apuntados todos en la lista. Qué bonito. Y ahora tenemos que pegar un palizón a Giza. Gizwi, Gizwu. Con esos nombres no se van a pelear. Dios, esto tiene copyright seguro. Da igual, no importa. Esto no pienso leerlo, ¿no? Que me da vergüenza ajena. Qué bonito. Muy bonito, voy a aprovechar y bebo agua. Preciosa. Ahora sí, coche, ¿eh? Pero bueno, lo que pedía es credibilidad. Estaba montada a los Amazonas. Pero bueno, ¿y a ti qué más te da? Tú, Crowell, siempre poniendo impedimentos a los valores intrínsecos culturales de Japón. Ellos enseñan todo lo que pueden. Así que va sentada. ¿Pero por qué va sentada así? ¿Cómo puede abrirse de patas por seguridad? Mujeres, cuando vayáis en moto, tenéis que abriros de patas por seguridad. No, no es por nada. Las pongo en falda para ir en moto. Venga, vamos a guardar. Uy, de todos los juegos de Dreamcast, lo bien que se ve. Un momento cuando yo la tuve, yo no me daba cuenta de la potencia que tenía la consola. Que mucha gente he guardado, ¿no? Vamos a ver. No la consideraba potente. Me decían, a ver, había sido una perdedora, pero no por temas de hardware. Era una perdedora por temas empresariales. Nada más. El Sega no podía aguantarla. Nozomi está a salvo. Prometí a Terry dar una paliza. dar una paliza a Giza en Jack. Yo sabía que al final iba a acabar en paliza.
Mañana a las 10, almacén número 9. Número 8. Número 8. Venga, voy a que haya trabajado de todas maneras. ¿Ya no? ¿Ya no trabajamos? No. Ya, yo de esto no me acuerdo, ¿eh? Nada, pero nada. Entro a matar. Entro a matar. No, no, Ryu, no de esos. Así que voy a trabajar. Ah, no, que no voy a trabajar, ¿no? Ya es tarde. Okay. Pues ya no puedo ganar el cochecito. Creo que sí, que entramos a trabajar, ¿eh? Pero que tarde, ¿no? Tom. Hey, Ryo. Working hard at the harbor today, ¿eh? Yeah. What's wrong? ¿Qué te pasa? Pareces deprimido. No, I'm alright. Estoy bien. Okay. Vale. Tell you what. Te digo una cosa. Pásate luego y déjame que te invite a comer, ¿vale? Ok. Young man, have a seat. Jovencito, siéntate. Sure. Está en la puta calle. I'm sorry, but I'm gonna have to ask you to resign. Tengo que pedir tu dimisión. ¿Será un farsa esta gente? Yeah, I'm afraid so. Eso me temo. Why? ¿Por qué? You see, there's been a mess of trouble since you started. Now I know it ain't all your fault. Sé que no todo sea culpa tuya, pero bueno. When trouble starts affecting my company, cuando esto empieza a afectar a mi empresa, es un problema. You know what I mean? ¿Lo comprendes? Yes, I understand. Lo comprendo, mamón, que era un mamón. Thank you for everything. Muchas gracias por todo. Qué casualidad, ¿no? Lo han despedido cuando ha conseguido el dinero para el barco. Para el billete. Bueno, venga, a ver. Yo esto de leer lo que acabo de pasar en el diario, debería ver a todos. Yo tengo que ir a ver a todo el mundo. Debería ver a todos. Bueno, ¿esto es como una despedida o qué? ¿Me van a mandar al cielo? A ver, ¿quién más hay por aquí? Nozomi está en la floristería. O sea que no quiero ir. Vamos a intentar. Bueno, el maestro Chen este. ¿Dónde está el número 9? ¿El almacén número 9? ¿Estaba cerca del 8 o estaba en otra parte? A ver, voy a hablar con este. ¿Todo? ¿Qué es? ¿Qué hay? ¿Estás busy? Está ocupada. Sí, un poco. Oh, yo. By the way. What? Have you spoken to Tom? ¿Ha hablado con Tom hace poco? To Tom? ¿Con Tom? No, I haven't. No, no le he visto. Really? ¿De verdad? Well, entonces, then, no pasa I guess nada. It's okay. I'll be on my way. Bueno, de marcha. You're not ¿qué, gonna Río? ¿No me vas a dejar terminar? What's happened with Tom? ¿Qué le ha pasado a Tom? Well, recently he just bueno, últimamente parece really muy depressed. Deprimido. I'm a bit worried me preocupa que le haya pasado algo. But I guess he's okay. Pero si no te ha dicho nada, supongo que estará bien. Yeah. Sorry for colega, bringing ¿no? it up. Lamento sacarte. It's okay. No pasa nada. So how is business? I also have to work on thinking up tengo a new que pensar menu. En un menú nuevo. So I guess you could say I'm fairly busy. Te podría decir que estoy ocupada. Sí. See you later. Hasta luego. Bye. Luego es su colega, es uno de sus colegas de estos que apareció con la foto y se ve que está deprimido por los zombies, ¿no? El 9, ¿cuál es? Pero yo creo que es el 9, pero del otro lado será, ¿no? Digo yo. Dice, debería ver a todos. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué? Ah, sí, el mendigo. Antes de irnos, vamos a ver al mendigo. Aquí está el mendigo, el Goro ese, pero el Goro giripichi. Este, vamos a hablar. Goro. ¿Qué pasa, Tron? What's up? ¿Qué te cuesta? Just strolling and patrolling. Aquí, a patrullando el puerto.
Say, is you bringing home the bacon? Yeah, just a bit. What? Bro, you gotta be more positive. Pull them bootstraps and all. Goro be a rooting for you, you know. So don't let me down, bro. Yeah. Venga, vámonos, que este no es un personaje importante. Vamos al mendigo. Que es otro maestro. ¡Uah! Madre mía, la muerte ha pasado por delante de Río. Vale. No está el mendigo, se ha ido, me caché la más. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahí está, no es importante. Los personajes que hay aquí no son importantes. Vale, pues. Dice que tengo que ver a todos. Aquí ya no hay más nadie. ¿Me va a coger el autobús? Antes de que le pegue una paliza al otro. Vamos a coger el autobús. A todo, a lo de la vida, vaya a ser que me estoy confundiendo. ¿A qué hora queda para comer? Ya mismo van a dar, que van a dar a las 12. Debería de ir. Si no tengo que irme, me pondría algo. Estamos a sábado. Vienen a las cuarto. En Japón también se trabaja el sábado, ¿eh? Por lo menos en el juego este sí. El sábado y el domingo, y en Navidad, y en de año se trabaja todos los días. He ido con Abuel, era un comunista, que trabaja todos los días en Japón. Comunista, que soy unos comunistas todos. Tía, la animación de Río es como está de bajón, ¿eh? A ver, aquí quién hay que conozcamos. Tenemos a nuestra familia. A ver, vamos a hablar a estos personajes. Kumine-san. Hi. Hola. What can I get you? You look busy. Parece preocupado. Al contrario. Well, mi pan no se vende como tanto tiempo. What? I'm not worried about las perritas de Tom. That hamburger place over there, pero much, but Bob's pizzeria. La pizzería Bob es competencia dura. He's a tough competitor. I see. Entiendo. Pero si este no vende, ¿no? Yo sé que vende pan. Estos personajes preguntarles perder el tiempo, ¿no? Kurita-san. Oh, it's you. Oh, eras tú. Sorry, man. Lo siento, tío. Estoy muy depresivo como para hablar. I broke up with Yuriko, he cortado con Yuriko, and I'm still trying to sort out my feelings. I see. Oh, there's something I have to tell you. Tom was looking around for you. What does he want? ¿Qué quiere? All I know is that he solo says que he needs que to talk to you in person. I see. Vale, pero Tom, ya lo hemos visto. Hey, feel like looking after the shop for me for a while? I want to go someplace far away and find myself. Sorry, I can't. Lo siento, no puedo. Interested, ¿te interesa, eh? Not really. De verdad que no. Ya, tengo que irme a comer. Look at the time. Vaya hora. Vaya, hay que buscar a Tom. Hey, Ryo! Tom. It's cold. I'll get you some coffee. Hace frío, te sacaré un café. I don't feel like coffee today. No tengo ganas de café. Hey, Ryo, mira. Look! Tom, what was that leg move? ¿Cuál es esa técnica de pierna? A friend taught me this. Una amiga me la enseñó. It's a tornado kick. You want me to teach you? Bueno, hasta el desgraciado este le va a enseñar. Yeah, teach me. Sí, enséñame. Okay, it's your lucky day. Hoy tienes suerte. First, the music. Lo primero, la música. First, I'll teach you the steps. You watch carefully, okay?
step forward, step again, then kick. Okay. Very simple, okay? First, try the steps. You take two steps toward me. Okay. Okay, man, nice steps. Next, after the second step, kick. Now, Ryo, you try it, okay? Okay, very good. Pretty good for the first time. But that's just like you, Ryo. Thanks, Tom. No, no, no. This is how it's done, okay? Two steps forward then. And kick. Second kick. Y otra patada, vale, vale. This is the real tornado kick. Now Ryo, you try it, okay? Pero entonces... Bueno, pues voy a estar todo el rato haciendo esto. Yeah, perfect. You got the rhythm now. La tornado kick. La patada de tornado es muy poderosa. Okay. This kick is perfect. Esta patada es perfecta para cuando estás rodeado varios oponentes. Do you want to practice longer? ¿Quieres practicar? No, that's okay. Okay, you mastered the leg move great. You're a good teacher, Tom. Thanks. What's wrong? Te has enamorado de Ryo. I got something I need to tell you, Ryo. What? Tell me what? Tomorrow I go back to America. Mañana vuelvo a Norteamérica. All of a sudden. ¿Qué? ¿Así de repente? Not suddenly. I've been planning to llevo for a while. Pensando en un tiempo. Tom. Ryo, why are you going on a trip? I bet it has something to do with your father. Yeah. I thought so. Eso pensaba. Me? Yo I'm vuelvo going a mi back tierra to my home, y tú también te irás pronto. You'll be leaving soon too. Nobody can stop you. Nadie puede detenerte. Tom. Bueno, la otra moza, ¿no? Te lo tenía pareja. Cuando nuestros caminos se separan, seguirá siendo uno de mis mejores be amigos. Un poco la ha ayudado. You're mine too. Tú también. Today el saludo is the de last day for Tom's hot dogs. Y del jazz. Get them while you can. Hoy es el último día de los perritos yeah, de Tom. I'll sí, have one. Me tomaré uno. Precioso. My friend. Tom. Pero ya se ha pirado. ¿Pero esto era un recuerdo? ¿De otra vida o...? ¿A qué viene esta escena? Si acabamos de hablar con él. Bueno, es hora de apalizar. Lo ponía ahí. Estoy apatrullando, ponía lo del coro, ponía. Estoy apatrullando el puerto. Esto es cosa de los traductores. I'm here. Aquí estoy. You sure got guts coming. Le ha echado here. Pelota, chaval. This way. Follow por aquí, me. Sígueme. Y esto que es el torete. Torete japonés. Wait here. Is Guizhong coming here? Guizhong vendrá aquí. He passes through here on his way home from cuando work. Cuando vuelve a casa del trabajo. Hmm. Here he comes. Ya viene. I'm out of here. Me la espero. Cobarde, cobarde pecador. Tiene mala cara. Azuki.
Suki, ¿qué haces aquí? Quizar. Quizar, vengo a luchar contigo. What? ¿Qué? What are you talking about? ¿De qué estás hablando? Ready? Prepárate. What? ¿Cómo? Bueno, patada tornada, a ver si me sale. Todo rato igual. Patada. Bueno, para eso no me sirve. Quizar. Capiar. ¿Cómo dice? Terry will take me to Land D. You dressed a punk like Terry? ¿Eres un matón como Terry? Before you get hurt. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha ido a tomar un café o qué? What? By a kick like that? ¿Con esa patada? You call it a kick? Eso es llamada patada. Está pegando un peo. All right, Hazuki. Muy bien, Hazuki. Well, come on. Venga, vamos. Esto es muy pelea de campeones. De Oliver y Benji. You know, you're not too bad. No eres tan malo. Nor you. Tampoco. Super amigos. It's my lucky day. I'll get rid of both of you at one time. Just as I suspected. Hey, can you move? ¿Puedes moverte? Let's ya zanjaremos nuestra diferencia más tarde. Que te pegue una paliza por salvar a la otra. Mata las voladoras para todos. I will make you pay. Me voy a pagar. You like tanto me queréis, dejad que os invite al infierno. Let me invite you to hell. Wait. Ya, otro quick time. Quick time son un coñazo. Vale, se han todos los amigos, ¿no? En el mundo. Un día. Is trouble your middle name? Es que atrás los problemas. Save your complaints for later. Ya te cajará luego. Vale. Watch yourself. Ahora te conozco. You too. Ha dicho algo del ojete. Río, ten cuidado que este se está enamorando de ti. Ha dicho algo del ojete. Apriétatelo porque estás vestido de marinero, estoy trabajando en el puerto. Venga, palito para todos. No, ¿dónde está? Que no lo veo. Chus. Venga, venid para acá, desgraciado. No hay nadie más por aquí a que pegarle. ¡Ay! Te he visto. Pero eso ya es un poco cebarse, ¿no? Poco cebarse. Aquí ya. Vámonos, por ser el más pirito ya de estos lugares, nada más. Pero bueno, que podemos andar por el puerto pegando palizones. Malo, como si fuese un yo solo contra el barrio. Let's get it on. A ver, esta es más difícil.
Cada cuidadito. Coño, pero esto qué es. Me queda la mitad de la barra. You're still greedy. Los calvos son siempre los peores. ¿Cuántos quedan? Madre mía. Este ya es más poderoso. Vaya capones que pega arriba. Parece que gano como puntos de salud, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es? ¿Bruce Springsteen? Joder. Shall I take them all on? That's it. Ya estamos avanzando por el puesto reventando gente. Acá el sueño húmedo de los japoneses, ¿no? Y por el puerto reventando gente. Por Pearl Harbor. Ya como lo he lanzado. You got potential. Bueno, este que nada, este ya el... I'll kill you. Te mataré. Este es más poderoso, me cacho el más. Vale, ese golpe no me sirve. Ya no, este es más duro que la pata perico. Ah, toma por culo. Hostia, que me revienta este. ¡No! Hostia, me ha partido el brazo, ¿qué? Será cabrón. Ponga el culo en pompa, que eso me da rollo. Ya, estoy muerto ya, ¿no? Bueno, me lo he cargado, ¿eh? Estoy bueno, ¿eh? Pegando paliza. Hostia, tengo la gente pegando paliza a todo el mundo. ¿Y este se está haciendo caca o qué? Ah, no, que no, no era el jefe final. Azuki, stand back. Azuki, aparta, mío. Hazuki.
Métele el micrófono. ¿Qué hell you think you dealing with? ¿Quién te crees que estás luchando? I'll take this. Me la llevo. Ah, qué chulaco. Ten cuidado que antes te ha matado. Aprende a luchar limpio. Your left. Ahí ya va. El super equipo, no es super amigo. Now, where is Lanty? ¿Dónde está Lanty? Never give up to you. No te rindas. Tell me. Dímelo. That creepy skin. Algo rarito ese se lo llevó al barco. What? Too bad. Y lo dice a esa, ¿vale? You want that bad? Si aún lo quieres buscar, empezar a ver. Damn. Maldita sea. Es que yo creo que aquí el peligroso es Ryu y no. Esta gente son unas mierdas, pero Ryu. Ryu a cojones, ¿eh? Es como Superman. After all that, still con todo lo que ha pasado y no he encontrado a Landy. You're going after ¿vas a distraer? Well, I just can't give up. Bueno, no puedo rendirme. But pero ¿cómo le sigo? En moto. Las motos no pueden ir por el agua. Hablaré con mi padre. I'll ask my father me pediré to a mi padre help que te ayude. Really? De verdad. Contact me later, okay? Llámame más tarde. Huizang. Huizang. What? Te quiero, te amo. Thank you. Algo parecido. No. Nah. That's my line. No es amor. Solo es pasión. No es amor. Es solo sexo. Solo queda sexo. Bueno, pues estupendo, ya me han metido en palizón. Yo no sé por qué ha dicho lo de te ayudaré, si tengo pasta, ¿no? Para el billete. Pasa, muy bien. Vale. No voy a quitar la ropa ni nada, ni la sangre de la gente. Me voy a quedar aquí como recordatorio de la muerte. Número 86. El día que salió Mario Bros. Debería ver a todos. Tom volvió a Estados Unidos. He vencido a Terry, pero Landy se ha ido a Hong Kong. Oh. Oh, ¿no? Vale, tenemos que despedirnos. Eso era como una misión secundaria. Silencio, Hatsuki. Hostia, ya cogió la mochila. Here, it's for you. Es para ti. From Ine-san and es de Ine-san. Not much, y no mucho, pero from me. De mí. Fuxan. Take care. Ten cuidado y vuelve a una vida. Si no fuera por este, se hubiese ido ya. Hace 20 días. Dios, está echando la mano al chale del padre. Adiós, chale del padre. Nos vemos. Nos vemos, dona. Madre mía, el primo del pueblo tiene un cabezón flipante. Y oye, la yaya, ¿por qué no se ha despedido? Arriba es que tenemos poca vergüenza, ¿eh? No se ha despedido de la pobre mujer esta. De la familia y nada, pero será que parece que era una esclava de la familia Azuki. Azuki tiene la uña sucia, amigo. Bueno, vámonos. Venga. Puerto.
Qué juego más chulo. Mira que me moló en su momento y ahora que lo he vuelto a jugar, prácticamente pues 21 años después o 22, no, bueno, 20 o 19. Pues yo creo que en el 2003 yo lo jugaba un poco. Lo intenté jugar, lo intenté terminar. Que lo terminé, pero lo hacía a pedacitos en la mente novena. Pero qué chulo, ¿eh? Qué chulo porque te da esta nostalgia. Yo sé que empleo de forma gratuita esa palabra constantemente, pero en el juego hace que tengas esos sentimientos. Sin darte cuenta que dices tú, coño, o sea, un videojuego, un pueblo de mierda. Está muy bien diseñado y el juego pues funciona muy bien. Bonito. Entonces, ¿inclusión de Visco? No, inclusión de Visco. Bueno, se va a despedir de la moza. ¿Qué macho este hombre? ¿Dónde ha estado este tío? Menos mal que... todavía no le ha dado por ir al Baucur. Pero es que es muy descastado. No hemos conseguido ni un juego. Ni el Space Harrier, ni el Agon. Como mola. Hasta luego, Río. Digo, la consola. Floristería, farmacia. Esa atropella. Your foolishness knows no bounds. Mi insensatez no conoce límite, ¿eh? Thank you for arranging my trip. Gracias por organizar mi viaje a Hong Kong. Thanks to you, the long journey. Gracias a ti hemos impedido el lonza. It was the least I could do. Lo menos que podemos hacer. Thank you very much. Muchas gracias. You're too reckless. Eres muy temerario, eso me preocupa. I'm going with you. Me voy contigo, sabía yo que entre el amor. ¿Qué quieres decir? I cannot allow you no puedo permitir alone. Que vaya solo. Y además, si te quiere. Además, también necesitamos saber lo que está haciendo la vida. Esa es otra razón. A una trampa, Río. El estilo golondrina voladoras te será muy útil en tu viaje. Pobre marinera. Es un estilo de la provincia de Hebei, utilizado desde la dinastía Song. Enseñaré su técnica más sagrada, la voltereta de golondrina. Oh, buena hora. Sí. Utiliza el ataque de tu contrario para voltearlo. Ahora me enseñan esto. I will explain the basic form. Watch closely. You take one step da un paso hacia atrás para evitar el ataque del contrario. Then focus power in your arms tu fuerza to en tu brazo para desequilibrar a tu oponente. Immediately kick their legs inmediatamente out da una patada a sus piernas y voltea. En un combate real golpearía aquí. La llave no bastará para incapacitar a tu oponente. First, try to execute primero intenta ejecutar la form. Forma. Dicho para atrás y luego patada. While taking one step back. ¿Y eso cómo lo hago con los botones? So you've acquired the form. Next, as you ahora mientras te tiras, utiliza tu brazo para desequilibrar a tu oponente. Será well, con el botón de agarra. Ok, segunda parte. Yes, sí, practicaré por mi cuenta. Sí, ya practicará. Very well. No doubt you will muy bien, it in seguro time. Que lo dominarás con el tiempo. Eso es toda la guidance. No me entero lo que hice, me podrían decir qué golpe es el que tengo que hacer. You must not neglect your training. No descuides tu entrenamiento cuando llegues a Hong Kong. Bueno, cuando juguemos la segunda parte tendremos que practicar. Yes.
Técnica de mano volteado la golondrina. Aprendida, ¿sabes? Los cojones, no me aprendí una mierda. Yo. Look out. Esto lo vas a dar pico. Lo vas a dar pico esto. Le acaba de pegar una patada a una amiga. No irás con Kong porque el gran Chakai acabará contigo. Guayo, este no se... ¡Hostia! Hostia, cago la mano. Ahí ya va. Joder, qué difícil este tío. Ya, muérete ya, mamón. ¿Eso qué es? ¿Qué ha hecho, tío? Me ha hecho el 3x2. ¿Qué te quiero que te haya? Tengo que hacerle la mierda esa y no la he aprendido. Ya me lo he cargado, tío. Vete a la mierda ya. Brother Bolson. What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Landy? El maestro Landy surca el mar en un barco que va a Hong Kong. ¿Es una canción? So, Landy's already Landy left for Hong Kong. Se ha ido a Hong Kong. Como si no lo supiéramos. En un combate no puedo mirarlo. No sé, pero tienen cicatrices como si fuera esto Harry Potter. Harry Potter. Sobrevivido al golpe flip-flop y tener una cicatriz en la cara. Dios, el agua es su punto débil. Cuidado.
está tan sucio que desaparece. You cannot travel, injured. No puedo viajar. It's my fault. Yo tengo la culpa. Ahora baja para ti, Ryu. Don't worry. Tranquilo, esta herida se curará pronto. Adelántate. Go on ahead. Pero si le ha pegado una patada a una viga, que va a estar herido. Don't worry about my son. No te preocupes por mi hijo. At the moment, no, desgraciado. I don't know where Zhu Yuanda is. Ahora mismo desconozco el paradero de Yuan. En su lugar te presentaré a alguien que sé quién es de fiar. ¿Se ha sacado el culo? Tao Li Shou, uno de los maestros de Hong Kong más ancianos. Aquí está su dirección. Claro que le va a pegar otra vez a Ryu, ¿no? Esta gente es muy rarita. Thank you very much. Muchas gracias. Que os den. Venga, pues nos vamos a dar paliza a China, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Lo que siempre quiso Ryu. Ryu el japonés. A dar paliza a los chinos. En Japón y luego en China. ¿Más paliza? Ah. Ahora sale la voz de su padre diciendo: mira, hijo, toda esta tierra que ves está llena de gente a la que dar paliza. Y este tampoco se cambia de ropa. Bueno, ella misma sabrá. Nozomi. Oh, Ryu. I scared you? ¿Te has asustado? Ah, que no, se vieron. Just spooked. No, me has sorprendido. You know, it's kind of funny. Tiene gracia. Funny? See, I was just Verá, making a wish estaba for pidiendo you. Un deseo para ti. And you suddenly appeared. Qué sutil, qué sutil. Y de repente... A wish for me? Un deseo para ti. You are going to Hong Kong, Te vas a you? Hong Kong, ¿verdad? How did you know? Como lo ha sabido, o sea, ya vas diciendo un mal y pegando a la gente. Últimamente estaba tan distraído. Is that so? De verdad. I won't stop you. No te detendré, te conozco lo suficiente para saber que no puedo. Bien, llévate este amuleto. A ver qué es eso. ¿Eso qué es? Yo que te mantenga a salvo, o al menos. Es lo que he deseado que ocurra, pero se me da una bolsita llena de arena del parque. I'm so glad I was able me alegro, to give it me to lo daba. I've been so busy con lo ocupada que estaba, getting ready to return preparándome to Canada, para volver a Canadá, right? Yo. Oh, yeah. Pues sí. Leaving for Canada, pronto te irás a Canadá. ¿Y tu condado ha pasado? Porque nosotros hemos estado atentos y en ningún día ha pasado esto. Well, bueno, tengo que irme a casa. Yeah. A casa. Well, be careful. Sí, bueno, ten cuidado. Okay. Que te den. Cuando chas que va a que Ryu más seco. We're both leaving Ambas. Japan. Nos vamos de Japón. I wish. Desearía haber tenido más tiempo contigo. Supongo que japonés tiene que ser muy traumático. Porque con los raritos que son, luego ir a cualquier otro país y no tener sus cosas raras, tiene que ser un trauma. Macho, todavía no te subió al barco. Ah. Se te va a ir el barco. Bueno, pues estupendo, qué juegazo, ¿eh? A mí me encanta este juego. A ver. Tiene sus cosillas, no es rejugable y si juegas pasa como de las sofás, que vuelves, pero solo para disfrutarlo, no hay otra intención más allá de eso. Música es acojonantemente buena, ¿eh?
De una lejana tierra de oriente llegará un joven cruzando los mares. No conoce la fuerza que se oculta en su interior. Una fuerza que puede destruirlo o que puede hacer realidad sus deseos. Cuando esté preparado, me buscará. Y juntos recorreremos este difícil camino. Esperaré. Este encuentro ha sido mi destino durante tiempos inmemoriales. En medio de una noche oscura, una estrella brillará en soledad. Y así, la historia comienza. Qué bonito, qué bonito. Ten en cuenta que esto es de la cena, de la drinkada. Esto no es oficial ni mucho menos. Lo han hecho aficionados. Y lo bien que queda, ¿ves lo que te explico? ¿Por qué no lo hacen hoy en día? El jugador hispanohablante solo necesita entender directamente y no tener que leer subtítulos. No, imagínate un GTA bien doblado o un Red Dead Redemption bien doblado, donde no tengas que leer todo el rato. Bueno, pues juegazo, juegazo la primera parte. Y cuando yo lo jugué, yo estaba ansioso. Cuando yo lo jugué, ya había salido la segunda parte. Y tardé poquito en hacerme con ella. Lo que pasa es que la jugué muy poco. Estaba súper ocupado. Era imposible que yo le dedicara ni 5 minutos a la consola. Pero sí que lo probé, ¿no? En principio, en la semana me ponía bastante. Pasa que también estaba en inglés y digo, hostia, otro juego en inglés. Bueno, pues no sé lo que te ha parecido a ti, Crowell. No sé si lo has visto, si lo habías visto en vídeo o algo, pero creo que sigue siendo un gran juego, ¿vale? Y que a mí aún me crea esas sensaciones que consigue el título de estar inmerso, pues, en una población de determinada gente, un pueblo pequeñito, no muy grande. Y bueno, pues dentro del contexto del juego es muy bueno. No porque el juego estaba. No, el juego no pueda ser autoconclusivo, porque estaba pensado para tres partes, tres entregas. De hecho, hicieron la gran inversión en la primera parte para crear los motores, los assets, los modelados, para del tirón luego hacer la segunda. La segunda parte la sacaron muy poco después de sacar la primera. Prácticamente tenían casi las tres partes montadas. La tercera parte era la que tenía menos desarrollada, digamos, porque están esperando, porque Sega estaba ahí al borde de la muerte total. Cuando sacó el segundo ya fue simplemente el salto del ángel. No tenían más que ofrecer. Pero estaba planificado para ser una trilogía, que por eso pues hubo bastante de la baja un poco esto. Hubo bastante expectación cuando salió la tercera parte hace un año y medio, dos años. Que no tiene nada que ver con esto ya. Ya han pasado muchísimos años y no lo han concluido como querían, ni tampoco la inversión. Además que se nota, ¿no?, que aquí se gastaron muchísimo dinero en aquella época. En ese momento esto no era vanguardia, es que habían inventado cosas. No existía nada. Todos los juegos de mundo abierto parecidos que hubo después, todos chupaban del desarrollo de este Shenmue. Bueno, juegazo, juegazo. Y bueno, pues jugaremos la segunda parte. Ya la tengo ahí doblada al español. Y bueno, pues otro día un poquito más temprano, pues ya empezaremos con la segunda parte. Venga, lo próximo que vamos a acabar será el Medal of Honor European Assault, que lo tenemos ahí a puntito. Y por supuesto de Dreamcast tenemos que acabar el Code Verónica, así que tampoco. Lo próximo será, nos pasamos, damos saltito a PlayStation 2 y después pues volvemos a Dreamcast y concluimos por fin, que nos está durando muchísimo. Nos está durando excesivamente el Resident Evil Code Verónica, que nos impide, hasta que nos acabe eso, no he empezado otro Resident Evil, que nos impide acabar otro, como el de Wii, ¿no? El Chronicle y tal. Bueno, pues un juegazo, yo lo recomiendo que lo juguéis en Dreamcast. Hay versión en Xbox, pero es un port.
pasar la versión Dreamcast a otro formato como la Xbox, pues queda, no quedó mal, pero no es lo mismo, no funciona igual el juego. Y luego las remasterizaciones son una basura. No, si podés jugarlo en una máquina como Dreamcast, estupendo. Si no, bueno, pues os lo disfrutáis como podáis, punto. Además, no sé yo si tendrá las voces dobladas o algo parecido. Así que nada, agradecimiento a los que lo han traducido. Ya cuando monte este capítulo final, ya veremos dónde dejamos el agradecimiento, porque si no fuera por ello, no podríamos haber disfrutado de este juego en español, en condiciones. Vale, fíjate tú que se esforzaron, hicieron creo una especie de crowdfunding o algo parecido, para doblarlo todo, para doblar las voces y todo, pero bueno, no se pudo hacer, o a lo mejor lo dejaron ahí en stand-by. Fíjate tú que han traducido hasta textos, gráficos, modelados en 3D, porque cuando miramos los mapas del pueblo, de los dos pueblecitos y del puerto, están en español. Así que yo, bueno, nada, juegazo, me ha encantado. Mira, ahí están los traductores, Ilduche, El Capo, la programación Paco Chan y Family Guy. Tiene familia, el reparto de voces, Laura Peña y no sé quién más, el otro no me da tiempo a verlo. Y nada, pues estupendo. Me ha encantado. Muchas gracias, Crowell. Creo que prácticamente te has pasado el juego conmigo. Pero espero que hayas disfrutado un montón. Y nada, es un juego fundamental, ¿eh? La historia del videojuego y es fundamental. No salió. O sea, es lo que te comento. En su momento. Hombre, en su momento no salió. Y yo creo que Sega sí que tenía planes de doblarlo. Y seguramente incluso a lo mejor buscar localizaciones. Es lo que yo creo, para una inversión que estaba haciendo. Lo que pasa es que no tuvo el beneficio. Lo de las cajas está muy chulo. O sea, lo de trabajar a mí me ha encantado. Lo de las cajas me ha encantado. Lo que pasa es que como espectador a lo mejor a ti tú no la has disfrutado, pero yo sí. A mí me ha encantado lo de trabajar con el torito. Es que mola mucho. Es lo que digo, ¿no? El videojuego, cuando tú lo conduces el torito, que te da unas sensaciones muy chulas. Y mola bastante. Pero bueno. Hay cosas que por supuesto pues ya han pasado de moda, pero es como cuando ves a alguien después de haber visto todas las secuelas, todas las películas de ciencia ficción que se han basado en ellas. Cuando ves el original, dices, todo esto ya me suena, ¿qué es lo que tiene de nuevo? Coño, pues porque en su momento no existía nada como aquello. Y esto es lo que pasa con Samuel. Un juegazo siempre recomendable. Y bueno, aunque tiene una partida, solamente tiene una partida, pues hay que jugarlo si te gustó el mundo del videojuego. Creo que es fundamental, igual que otros títulos, ¿no? Lo chulo de esto que se ha grabado, igual que pasa, como pasaba recientemente en Mass Effect, creo que también pasaba eso, ¿no? Que si te guarda el personaje podías seguir la segunda parte. Pues aquí pasa igual. Aquí buscará una partida de la primera parte y continuamos con nuestra colección de muñequitos y nuestra charla. Así que ya nos vemos, si no la semana que viene, pronto, ¿eh? Porque yo no quiero tampoco que pase mucho más tiempo en terminar por lo menos la primera y segunda parte. La tercera, bueno, la dejo ahí, la tengo para PlayStation 4, pero ya veremos algún día. Bueno, fíjate tú el montón de productoras que salen en el videojuego, ¿eh? Pero un mogollón, no solo a Sega, es que aquí sale, la legión entera de los romanos sale aquí, toda la familia. Una brutalidad lo que fue este segundo. Vamos a darle un botoncito, a ver si podemos saltarnos algo. A ver si me dice alguna cosita más. Los Sims, mira, sale Los Sims. Vaya tela, que fue un juego, fue una inversión súper cara y que tenía muchos planes. Tenían planes de una serie animada, creo que también una película con actores. Tenían bastante inversión, intención, ¿no? De que fuera bastante potente la cosa. Pero bueno, se quedaron a mitad de camino. Consiguieron terminar el juego, pero todo lo demás, pues, mira, Coca-Cola. Trabajado Coca-Cola. Ya va. Enjoy Coca-Cola. Ah,
yo creo que prácticamente, si no fue este el último, sería entre los tres últimos juegos, ¿eh?, que salieron. Yu Suzuki. Y fue, digamos, la tumba laboral de Yu Suzuki. Algo ha tenido que ver Yu Suzuki con la tercera parte, pero no sé. 1999. ¿Sale algo más? Vamos a grabar. En medio de una noche oscura, una estrella brillará en soledad. Y así la historia comienza.